Hey, ¿qué onda? Entré rodando aquí para contarte de que hoy voy a subir mi nueva canción llamada Simplemente Perfecta en Spotify. Voy a subir la canción hoy en la noche, así que haz clic en el link ahora ya de la descripción. Así que sí, nueva canción, estoy motivado, espero que les guste, link en la descripción y bueno, me voy rodando ahora. Hoy vamos a ver un montón de personas que quieren hacer un montón de cosas hechas en casa. Hoy vamos a ver un subreddit llamado DIY. Entiendo la lógica. Está haciendo un vaso con cinta adhesiva y es una idea creativa, pero ¿por qué? ¿Para qué? O sea, tan difícil es encontrar un vaso por ahí, no sé. Por lo menos agarra la manito, ponla ahí abajo del agua y ponete ahí como que... El típico truquillo, ¿no? Esto funciona, pero... no. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una persona tratando de sacar un poco de cinta adhesiva, ¿vale? Y no lo puede sacar, eso nos pasa a todos. Ok, pone un... no sé qué sea, es una de esas cositas de plástico. Vale. Ok. Está reventando las pelotas. Tenías una tijera. Entiendo la lógica de que no puede cortarlo. Entiendo toda esa cosita. Pero me mostró una tijera para cortar el plástico. O sea, con esa tijera corta la maldita cinta adhesiva. Tenías una tijera en las manos. No tenías que hacer toda la imbecilidad que hiciste, por favor. Por amor de Dios. Ok, no le he dado clic al video todavía, pero podemos ver que va a empezar bien el video. Tres cintas de adhesivas en el pantalón de una persona. Todo bien, ¿no? A ver, quizás me va a sorprender, ¿no? Pone un montón de cinta. Lo pinta con spray, obviamente. Y lo saca. Y se acabó el life hack. Se acabó el life hack. Ese era el life hack. Lo único que me provoca esto es un maldito dolor de cabeza. Por favor, alguien rescáteme. Vamos con el siguiente life hack. Quizás me va a sorprender. ¿Quién sabe? Probablemente no. Ok, alguien puso pasta adhesiva en el pelo de una persona. Esperar 2 minutos, ¿vale? Y luego tiene el pelo hecho. ¿Cuál es el objetivo de este life hack? O sea, si le pones pasta al pelo, se va a poner como pelo con pasta. No es un life hack, es nada más para las personas que se preguntaron. Me pregunto qué pasa si le pones pasta de dientes al pelo. Es para lo único que este video sirve, para lo único. Otra vez con la pasta adhesiva, tenemos Shrek. Oh, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos qué va a pasar. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Pero por qué? ¿Alguien? ¡Ah! Alguien estaba en el baño a punto de lavarse los dientes ahí. Sacó la pasta de dientes, empezó ahí a apretar ahí. Y dijo, me pregunto, ¿qué pasará si pongo un Shrek ahí para que cada vez que me lave los dientes pareciera que Shrek está con una diarrea ahí poderosa? Esta es la invención que nadie quería, nadie pidió, pero aún así existe. ¿Por qué? Dios mío. Persona que hizo esa creación, gracias, te queremos. Te odio. Ok, aquí tenemos... ¿qué es esto? Una de estas semillas de granadas. Las ponen en un anillo. Life hack. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo el life hack. Eso es todo el life hack. El video se repitió 2 veces. Eso no es un life hack. Agarrar una pepa de una fruta y ponerla como anillo en tu dedo no es un life hack. Es solamente una mala idea. Es como que yo me pongo un anillo y diga, mira, mira, si le pones un lente de una cámara. Ah, mira, mira, el pedazo de anillo. Mira qué bonito, ¿ah? Porque una idea sea nueva no quiere decir que sea buena, ¿ah? Cuidado con eso. Estos life hacks me alegran la vida. Me la arruinan, pero me la alegran. Es un sentimiento encontrado que tengo con los life hacks, ¿ah? Okay, aquí tenemos una persona que imagino que quería una casa rodante, pero no la alcanzó. Así que se construyó una casa, ¿ah? Con un poco de ladrillos, ahí está bastante bien. Tiene hasta una puerta la casa, tiene una entrada ahí, tiene el dormitorio, me imagino. Aquí me imagino que debe ser el balcón para mirar las estrellas, no sé qué sé yo. Falta de creatividad aquí no había, ¿ah? Para la persona que hizo esto, pésima idea, pero al menos bien por la creatividad, ¿no? Alguien puso un montón de bebés. Les empezó a cortar la cabeza como uno normalmente hace. Le cortó las piernas como uno normalmente hace. Todo bien hasta ahora. Ok, puso un montón. Los pegó todos. Como la película esa de... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Y los pegó con la gotita. Y ahora hizo una abominación directamente salida de tus pesadillas. ¡Ah, por el amor de Dios! Porque puedas hacer algo no significa que debas. Pareciera que estos videos me los estoy inventando, pero estos videos existen. Hay personas que están haciendo esto en este momento y están diciendo, oh, me pregunto por qué a nadie se le habrá ocurrido hacer esto antes. Porque es una mala idea, por eso nadie lo ha hecho. A ver, aquí tenemos otro life hack de una persona que pone tierra, pone cera para vela y hace una vela.
ver, espérate. Dame un cachito, déjame rebobinar un poco, ¿no? Esta persona puso ¿cómo se llama? Un hilo para hacer velas. Luego puso cera de vela. Y con eso el lifehack me está tratando de decir que hizo una vela, pero si tenía todos los materiales para hacer una vela. Prácticamente ya tenía la vela hecha y lo único que hizo fue ensamblar la vela y ya, eso no es un lifehack. Es como que yo te diga, ey, te voy a enseñar a hacer una PlayStation 5 hecha en casa con tus propias manos. Bueno, lo primero que necesitas es un poco de cinta adhesiva y lo segundo que necesitas es una PlayStation 5, así que por favor, con esos materiales vamos a poder hacer una PlayStation 5. ¡Así no funciona! ¡No es un lifehack! ¡No hiciste nada! ¡Ay, Dios mío! Estos lifehacks me van a matar. Aquí esta persona decidió adornar su papel higiénico, digo, su el baño, la taza, donde uno va al... Ya tú sabes. No entiendo para qué. Okay, imagino que cuando te sientas es más suavecito, ¿eh? Debe ser mucho más cómodo poner el trasero ahí. Pero si eres hombre, sabes que es difícil apuntar. Una gotita va a caer ahí, va a quedar absorbida ahí y luego esto va a estar lleno de... No. ¿Cuál es tu problema? Okay, aquí tenemos una Barbie. Le está cortando el pelo, empezamos mal. Le puso un casco ahí de... Es Po de los Teletubbies. Está pintado. ¿Qué le está haciendo a Po? Por el amor de Dios, es Po. Por favor. ¿Qué le está haciendo a Po, por el amor de Dios? ¡Oh, no! ¡Está Shrek ahí también! ¡Está Wazowski! ¡Por el amor de Dios! ¡Deja Po! ¡Deja tranquilo a Po! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está Mike Wazowski ahí en la esquina, ahí abajito. Está, por el amor de Dios, salven a los Teletubbies. Hashtag salven a Po. ¿Qué está pasando? Aquí tenemos una persona que se le ocurrió la genial idea de amarrar el control remoto a un palo porque se le perdía constantemente el control remoto. No es una mala idea, es una idea que funciona. O sea, no se te va a perder el remoto nunca más. ¿Es la mejor solución? No lo sé, dímelo tú en los comentarios, yo no me meto ahí, ¿ah? Si funciona, no es tonto, ¿ah? A ver, este va a ser uno de los buenos. A ver, se le rompió el vidrio del espejo, digo, del auto. Luego instaló... un vidrio gigante. Estos videos pasan tan rápido que ni siquiera me dan tiempo de procesar lo que está pasando. A ver, déjame rebobinar. Esto tiene que ser una broma, ¿no? Tiene que ser una broma de una persona que se está haciendo la chistosita. O sea, esto no es un life hack, esto es una estupidez. Suponiendo que es una broma, pero ¿se imaginan que esto de verdad lo hizo una persona para mostrar cómo hacer un life hack? Ahí ya deja de dar risa, ahí ya como que empieza a preocupar la cosa, ¿no? Como que empieza uno a pensar, ¿y yo comparto oxígeno con esta gente? Ok, aquí tenemos una persona que de nuevo alguien decidió jugar con la pistola de pegamento y pegó un montón de bebés de plástico juntos para hacer una especie de monstruosidad de árbol que sale directamente de tus pesadillas. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Cuál es? ¡No! ¡No! Primero que todo, ¿por qué tienes un montón de bebés de plástico en tu casa ahí por ahí dando vueltas nada más como si fuera algo normal? Segundo que todo, si tienes un montón de bebés de plástico, bótalos a la basura. No hagas un maldito árbol para ponerlo de decoración en tu casa. Nadie quiere eso como regalo. Nadie quiere eso para Navidad o para el cumpleaños o algo así. No, bótalo a la basura y quémalo. Ah, porque si no vas a empezar a invocar al diablo con esa cosa. Ok. Es un zapato que corta papel. No. Es un zapato que tiene una cuchilla para cortar papel en tu pie. En tu pie. O sea, cualquier movimiento en falso y te sacas el dedo. A la persona que se le ocurrió esta genial idea probablemente no le preocupa su dedo, ¿no? Oye, me gusta tu invento, pero ¿qué pasa si te cortas el dedo? Ay, ¿el meñique para qué sirve? Puedo correr con cuatro dedos, ¿no? Me da igual. Ok, esto está bueno. Tenemos una persona que... un niño, me imagino, que puso una alfombra donde van los pedales de la bicicleta. Y debo decir que la idea está bastante decente. Pero yo hubiese hecho algo diferente. Yo le hubiera puesto alfombra roja, ¿no? Un poco de alfombra roja ahí para ponerle un poco de glamour, ¿eh? Así cuando voy por la calle manejando en mi bicicleta, cuando la gente me pregunte, oye, ¿dónde vas? Estoy en una alfombra roja camino a los Grammy, ¿ok? Ok, más respeto, por favor. Ok, no sé. ¿Qué es esto? No sé si es una... Es un autocontrol remoto. Oh, ¿pero por qué? Esto me va a dar pesadillas. Imagínate ver esto. Ver esa cosa a las 3 de la mañana en medio de la calle, moviéndose ahí en su auto como que... Directo a mis pesadillas. Mira eso.
No, qué maldito miedo. No, 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 al carajo. Yo veo eso, lo pateo y salgo corriendo. Aquí tenemos una persona que decidió tapar su auto. Que en realidad esto no es un auto, es muy pequeño, ¿no? Es como una bicicleta con cuatro ruedas nada más. Es una bicicleta con pasos extras o algo así. Y esta persona, no conforme con tener su auto miniatura, le decidió poner pantalones para cubrir el auto, como para decorarlo. Y según esta persona se debe ver mejor, porque le tomó una foto para subirlo a internet, para que la gente le diga lo que piensan de su auto. Me imagino que pensó que era una buena idea. No lo es. No es una buena idea. Ok, esto no es más que un life hack, es una broma, pero de todas formas me hace reír. Cuando tienes un hoyito en el zapato, agarra una pintura nada más y listo, está listo. No es una mala idea, o sea, de lejos, así si lo ves como de lejos, como con los ojos medio cerrados, funciona, ¿no? Como yo siempre digo, si funciona, no es idiota, ¿eh? Ok, ¿qué es esto? Esto es un... A ver, ¿qué es eso? ¿Se está pintado? Ok, aquí tenemos una persona que pintó un montón de hormigas pequeñas en un plato. Pero ¿a quién le va a gustar eso, por el amor de Dios? ¿Quién quiere ver un montón de hormigas, aunque sean falsas y pintadas, en el plato en el que estás comiendo? Persona que hiciste esto... Te odio. Otra vez con las... muñecos. ¿Qué es esto? No, vete al carajo. ¡No! ¡No! ¡Directamente! ¿Cuál es tu problema? ¡Directamente a mis pesadillas! ¡Eso no es bueno! Nadie quiere esto en su casa. Mira eso. No, no, por el amor de Dios. No, quémalo. Va a invocar al demonio esa cosa, por el amor de Dios. Okay, agarramos una caja de huevos. Le ponemos un poco de pegamento. Ok. Oh, ok. Esto es muy rápido. Y tienes una mesita. No. 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 Entiendo que puede llegar a ser una buena idea, ¿no? O sea, es una forma de reciclar un montón de cajas de huevo. No, esta mesa es horrible. No hay justificación. No, gente que hace eso, por favor, para. Por favor, mala persona. Para, por favor. Deja de hacer mesas de centro con cáscaras de huevo, ¿ok? Por el amor de Dios. Ok, ¿qué tenemos aquí? Ok, una persona que está cerrando ahí la puerta, ¿ok? Luego viene un niño, intenta abrir la puerta. Y la señora dice, no. A ver, espérate, no. Me da igual cuál va a ser el resto del life hack. Para eso son las llaves. Ya fueron inventadas. Una persona hace mucho tiempo no quiso que personas entraran a una habitación e inventó las llaves. Me da exactamente igual lo que Karen esté haciendo aquí con esta cosa de plástico que está cortando ahí. Me da igual. Ya se hizo ese invento y se llaman llaves. Las llaves van en la puerta y desbloquea la puerta y solamente tú puedes abrir la puerta. Ya se inventó. Karen, deja de inventar cosas que ya se inventaron, Karen. A ver, vamos a ver qué hizo Karen. Puso un plástico. Ya, ya. Ya, ya. Sí, ya, eso. Ya, eso es mejor que una llave. ¡Ah! Pero bueno, si quieres ver otro video, te voy a dejar un montón de videos por acá, por acá, por acá, por acá. Hazle clic ahora ya y suscríbete, que subo video todo. Me subo video. Así que nada, hazle clic ahora, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Activa la campanita. Siguientes videos por acá, te recomiendo este. Este es el mejor, segundo mejor, quizás este es el mejor, no sé. Ahí tú decides, ¿no? Así que nada, te quiero mucho, te mando un abrazo, cuídate. Bye bye.